Saludo fraternal a todos los estudiantes de la Universidad de La Guajira que nos acompañan en esta sesión. En nombre de la empresa Natalia Giraldo Santa Coloma y su equipo de asesores pedagógicos, pues quiero darles la bienvenida a esta sesión de lectura crítica. Vamos a estar trabajando en este espacio, lectura crítica, y bueno, espero que estemos muy conectados, que preguntemos, que debatamos frente a todo lo que tiene que ver con el proceso de lectura crítica, que es un proceso bien interesante. Vamos a iniciar presentando un video que hemos realizado sobre el proceso que se ha desarrollado en la universidad, el proceso presencial que pudimos desarrollar meses atrás. Entonces, pues quiero que lo estemos analizando, que lo estemos viendo y disfrutemos pues, los espacios que tuvimos ahí en las sesiones que dimos presenciales. Entonces, por favor, presentemos el video. Hemos apostado como vicerrectoría académica a tener un proyecto en el cual ayudemos a nuestros estudiantes para que su desempeño sea mejor, y para eso hemos apostado con una capacitación precisamente en competencias, precisamente las competencias genéricas de las pruebas Saber Pro, y también apostamos en una capacitación a los docentes para que coadyuven a ese proceso en los estudiantes. Estudiantes están inquietos con el tema de la formación. Ellos tienen el interés de sacar adelante las pruebas con un puntaje alto, sobre todo porque nosotros aquí en la universidad tenemos como modalidad de grado las pruebas de estado. Entonces, esto para ellos es importante y para nosotros como docentes, pues es fundamental que los estudiantes pues tengan un terminar feliz, por así decirlo, porque sabemos que con esto también los miden afuera. Hemos tenido una receptividad de casi el 100% de los estudiantes convocados para este proceso de formación con el equipo pedagógico de Natalia Giraldo. Entonces, es también un buen indicador para nosotros como universidad que nuestros estudiantes sean receptivos a este tipo de formaciones y a este tipo de jornadas formativas. La metodología me ha parecido excelente, muy didáctica, muy fácil de entender a los docentes. Bueno, estas capacitaciones que nos han brindado son de gran utilidad para nuestra formación. Estos espacios son importantes para los estudiantes ya que nos dan diferentes técnicas o estrategias para que la realización de este examen sea un poco más fácil. Ha sido bastante provechoso, hemos aprendido cosas interesantes. Es una jornada muy nutritiva. Recoge mucha información que podemos utilizar al momento de realizar las pruebas. Me han parecido muy significativos y de mucha calidad, ya que nos sirven para orientarnos y guiarnos cómo debemos enfrentar nuestro proceso Saber Pro. Todo arroja a que una experiencia como esta nos lleve a tener resultados por competencias y promedios altos por programas, apuntando a una acreditación de sus programas universitarios y abrir al futuro nuevos programas para otros jóvenes de la región. Tú quieres, tú puedes. 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 Gracias. Bueno, con nuestro eslogan, tú quieres, tú puedes, vamos a arrancar la sesión de lectura crítica. Vamos a estar mirando
parte de los procesos que se desarrollan en lectura crítica y vamos a ir analizando aspectos importantes en ellos. Ahí estamos compartiendo. Que salga la pantalla grande, por favor. Ok. Ok. Bueno, vamos a estar mirando la primera diapositiva. No sé si ahí estamos mirando. Bueno, aquí está el slogan. Tú quieres, tú puedes. Y vamos a estar desarrollando. Miramos ahí el slogan de la universidad. Miramos también pues, el principio pedagógico que nosotros tenemos. Tú quieres, tú puedes. Perfecto. Vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando los tres niveles de lectura, que son los que nos van a evaluar. Nos va a evaluar el ICFES. El ICFES nos dice que nosotros vamos a ser competente en tres aspectos. No sé si ahí se está viendo bien. Miremos. A ver si se los puedo volver. Voy a volver a compartir pantalla. Ustedes me escriben ahí por el chat si se puede ver toda la pantalla ahí. Vamos a estar mirando los tres niveles de lectura. Vamos a estar mirando ahí. Los tres niveles de lectura. El ICFES nos dice que nosotros vamos a ser evaluados, que nosotros terminando los primeros 9 semestres u 8 semestres de la universidad, nosotros ya podemos presentar esta prueba y que nosotros somos competentes en tres niveles, específicamente en el área de lectura crítica. Entonces, me dice que yo tengo que ser competente y debo poder comprender o asumir una lectura de manera literal, de manera inferencial, y de manera crítica intertextual. Es decir, me va a decir que el primer nivel de lectura es literal y me va a decir que yo tengo que identificar y entender los contenidos locales que conforman el texto. Es decir, yo tengo que poder lograr tener una memoria del texto, poder comprender lo que el texto me está diciendo, saber qué idea hay en cada párrafo, saber cuál es la idea general que desarrolla todo el texto, poder comprender dónde está, tener conciencia de sus conectores en el texto, de la coherencia, es decir, de la cohesión del texto, poderlo ubicar inmediatamente si me está pidiendo algo que sea local en el texto. Okay. Después me dice que yo tengo que pasar a un segundo nivel que es más complejo y es un nivel inferencial. Y aquí yo tengo que comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Ahí yo lo que tengo que hacer es preguntarle al texto, hacerle preguntas al texto que por supuesto él es el único que me las pueda responder. Preguntas coherentes que tengan sentido y que estén relacionadas con el texto. Es decir, nos va a decir que el texto tiene una información inferencial y que yo tengo que poder descubrir lo que el texto me está diciendo entre líneas. Es decir, yo tengo que poder encontrar la información que está implícita en el texto, no lo que está explícito, porque lo explícito lo voy a ver de manera literal, pero lo implícito yo tengo que llegar a poder indagar más allá. Por eso les decía leer entre líneas y poder comprender aquello que el texto no me está diciendo de manera explícita, pero que
me está dejando ahí entre líneas, como en una búsqueda que yo tengo que hacer permanentemente cuando le pregunto, cuando cuestiono el texto, cuando debato sobre el texto. Después tengo que llegar a hacer un nivel más complejo, un nivel crítico intertextual, y ahí yo lo que tengo que hacer es reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Es decir, yo tengo que poder evaluar ese texto, generar juicios de valor en ese texto y poder evaluar lo que el texto me dice a partir, por supuesto, pues de juicios de valor. ¿Cierto? Entonces, yo tengo que poder desarrollar eso. Yo tengo que hacer una lectura crítico intertextual, es decir, yo tengo que evaluar ese texto, criticarlo, pero lo tengo que hacer a partir de un ejercicio intertextual, es decir, de un diálogo entre el conocimiento que yo tengo, las lecturas que yo tengo de ese texto y el texto que se me presenta en la prueba. Y ahí es donde yo pongo a cuestionar el texto y lo puedo evaluar, puedo llegar incluso a proponer alternativas a partir de esa lectura. Es decir, yo hago un diálogo entre mi enciclopedia académica, es decir, la cantidad de lecturas que yo tengo sobre ese tema y el tema que se me presenta. Entonces yo pongo eso a dialogar y empiezo a debatir y puedo llegar a evaluar ese texto de mejor manera. Entonces vamos a estar mirando, vamos a estar abordando las preguntas del texto como tal, y vamos a ir centrándonos en aspectos importantes de la prueba. Primero de todo, pues me va a decir el texto, el ICFES me va a decir que yo voy a ser evaluado a partir de dos tipos de textos, textos continuos y textos discontinuos, ¿cierto? Entonces, cuando me dice que yo tengo que estar basándome en textos continuos y textos discontinuos, me pide que yo debo conocer cuál es la diferencia de un texto continuo y cuál es el texto discontinuo. Y me dice que el texto continuo va a ser evaluado a partir de dos aspectos, dos corrientes, que es el texto narrativo y el texto informativo. Y el texto narrativo, vamos a decir que es todo texto que es ficcional, que está compuesto entre cuentos, novelas, poesía, nos puede salir una fábula, todo aquel texto que es ficcional, ¿no? Y después me dice que también me va a evaluar el texto continuo informativo, y el texto informativo puede ser el texto argumentativo, puede ser un ensayo científico, puede ser una noticia, todo aquel texto que me produce una información veraz y yo tengo pues que analizar. Posteriormente me dice que hay un texto discontinuo también que voy a ser evaluado, y es aquel que su información está basada en imágenes y que el proceso escritural como tal, la escritura ahí es un recurso meramente, no es el objeto principal es la imagen. Y también hay texto narrativo y texto informativo. El narrativo, pues vamos a mirar, como ya lo hemos dicho, texto ficcional, y vamos a mirar historietas, viñetas, cómic, caricaturas, entre otros. Y el informativo, pues vamos a mirar infografías, vallas publicitarias, encuestas y demás, o entre otros. En ese momento vamos a centrarnos, vamos a ir a la diapositiva donde está Mafalda, el texto discontinuo de Mafalda, que es un texto discontinuo narrativo. Entonces, pasemos al texto más adelante. Ahí, es correcto. Y vamos a estar mirando el texto, vamos a estar abordando la lectura, y después pues vamos a ir a la pregunta que tenemos. Y me dice: hola, me dijo Susanita que tienes una tortuga y vengo a conocerla. ¿Qué nombre le pusiste? Y Mafalda le contesta: burocracia. ¿Burocracia? Pero che, mira que ponerle burocracia. ¿Por qué burocracia? ¿Por qué? Y Mafalda le muestra la tortuga. Siguiente viñeta dice: bueno, y ya está. Y ya está encerrada. Tal vez si hubieses venido antes. ¿Cómo? ¿Y hoy ya no?
Es una barbaridad. Yo vine especialmente. Lo siento. Tendrá que ser mañana o ya es imposible. ¿Y mañana dentro de qué horario más o menos? Y muy bien, no sabía informarte. Ajá. Bueno, volveré mañana. Y al final no me enteré porque le puso ese nombre. Entonces encontramos acá, nosotros sabemos que la historieta de Mafalda es una historieta muy crítica, y aquí encontramos pues todo un debate frente a lo que es el concepto de la burocracia y el ejercicio de la burocracia, ¿cierto? Pasemos a la pregunta, por favor, a la siguiente diapositiva. Mafalda le da a la tortuga, aquí encontramos la pregunta, Mafalda le da a la tortuga el nombre burocracia con el propósito de destacar que la burocracia es A, silenciosa y tranquila en su comportamiento, B, tímida para relacionarse con personas desconocidas, C, organizada para administrar su tiempo y el de los demás, y D, caprichosa en la organización de los horarios. Acá tenemos que hacer un ejercicio que me parece a mí muy importante, y es que nosotros debemos aprender a eliminar aquello que consideramos no va a ser útil y que por supuesto nos damos cuenta que no será la respuesta correcta. Es decir, debemos eliminar un tipo de respuesta que es un distractor y un tipo de respuesta que consideramos que es errada. Dicho está de paso, nosotros siempre vamos a contestar lo que se me está preguntando. Y aquí me están preguntando por el concepto de burocracia a partir del ejercicio de la dinámica de la caricatura que giró en torno a Mafalda. Entonces, si yo tengo memoria del texto, voy a mirar y voy a empezar a eliminar. Entonces me dice A, vamos a mirar las preguntas, me dice A, silenciosa y tranquila en su comportamiento, después me dice tímida para relacionarse con personas desconocidas, organizada para administrar su tiempo y el de los demás, y caprichosa en la organización de los horarios. Entonces, yo puedo eliminar la A y la B teniendo en cuenta que la tortuga nunca salió y nunca se mostró. Al yo no conocer la tortuga, al no salir y el amiguito de Mafalda no verla, pues él no sabe si ella es silenciosa y si es tranquila, porque nunca la conoció. Vamos a entender que el caparazón es una especie de casa para la tortuga. En ese orden de ideas, ella nunca salió de su casa, por decirlo de esa manera, y por ende, pues no sabemos si es silenciosa y tranquila, entonces la eliminamos. Eliminamos también la B, que dice que es tímida para relacionarse con las personas desconocidas, y eso es algo que no supimos al no saludar al amigo de Mafalda. En ese orden de ideas tampoco sabemos si es tímida o si se relaciona bien con las personas desconocidas. Nos queda C y D. Recordemos que tenemos 2 minutos por pregunta, entonces nos queda la C y la D. La C me dice organizada para administrar su tiempo y el de los demás, y la D me dice caprichosa en la organización de los horarios. Yo puedo decir que no sabemos si es organizada para administrar su tiempo y el de los demás, porque nunca salió. Entonces no sabemos si es puntual, si es impuntual, si es impuntual. Y aparte, hay una viñeta que nos dice, recordemos, hay una viñeta que nos dice que el amiguito de Mafalda, parafraseando el texto, el amiguito de Mafalda le dice que mañana qué horas puede ir. Y Mafalda le responde, ni yo sé. Más o menos, pues parafraseando el texto, nos diría algo así como, ni yo misma sé. Entonces, no es organizada para administrar su tiempo y el de los demás, porque si lo hiciese de esa manera, sabríamos a qué horas constantemente saldría ella de su caparazón. En ese orden de ideas, la respuesta correcta es la D, que nos dice que es caprichosa en la organización de sus horarios. Es caprichosa porque sale cuando ella así lo desea. Bueno, quiero ir pues compartiendo con ustedes. Si tienen alguna opinión frente a lo que estamos viendo, lo pueden ir escribiendo acá en el chat. Bueno, acá ya Héctor nos dice, es la última porque no tiene claro el conocimiento de poder ver, de poder verla al otro día. Muy bien, exacto, es correcto. La respuesta correcta es la D. Muy bien, Héctor. Vamos al siguiente, a la siguiente pregunta, al siguiente diapositivo. La pasamos. Pasamos la siguiente. La siguiente. La siguiente. Bueno, vamos a mirar acá. Me dice Luis Enrique Alonso,
un autor español reconocido por sus estudios sociológicos sobre el nuevo consumidor, afirma que los consumidores del cambio del milenio superaron la llamada cultura light postmoderna y que hoy estamos frente al consumidor del ajuste. Uno con fuerte tendencia a la personalización de las referencias y la individualización de los argumentos de las presentaciones de la identidad en la vida cotidiana. Siguiente diapositiva. Dice, además, que la cultura de masa se ha vuelto más selectiva y el consumo se convierte en testigo de la afirmación de la personalidad, siguiendo pautas no tanto de adhesión a microgrupos abstractos, macrogrupos abstractos e indiferenciados, como a círculos, relatos y símbolos fuertemente particularistas. Ese nuevo consumidor socializado exige y escoge con mayor libertad e inteligencia. Es una mezcla de convicción, impulso de compra y reflexión, que su compra está determinada por las percepciones, las representaciones y los valores que conforman su estilo de vida, su ámbito privado, y este en razón de su pertenencia a un grupo que legitima su actuar. Entonces, el texto nos está hablando del poder del consumo y de la transformación que ha generado la sociedad. Dice, bien decía Marelat, en la era de la mencionada sociedad de la información es también la era de la mencionada sociedad de la información es también la de la producción de estados mentales, y es que este consumidor compra y consume de acuerdo a su estado mental. Por eso, cada día es más fuerte. Es necesario alcanzar a este consumidor en su cotidianidad y sorprenderlo no solo con la fuerza del mensaje, sino con la novedad del medio, altas dosis de sorpresa y sentido de oportunidad. Siguiente diapositiva. Lo ingenioso son los nuevos canales, las formas de entrometerse en su cotidianidad, generando percepciones favorables, amigables, positivas. Hoy, la producción de estados mentales es garantía del posicionamiento, de recordación, de percepciones acordes al producto y la marca, porque en definitiva las personas no actúan por lo que oyen, sino por lo que ven en su imaginación cuando oyen. Como lo dice Santiago Rodríguez, la palabra mar no ahoga a nadie, el concepto que lleva adentro, sí. Entonces nos está hablando de la transformación que ha tenido el poder del consumo porque la sociedad ha mutado y ha sido transformada. En ese orden de ideas, nosotros vamos a la pregunta, a la siguiente diapositiva, para mirar cuál es el cuestionamiento que se nos hace. La afirmación, y se abre comillas, la era de la mencionada sociedad de la información es también la de la producción de estados mentales. Es, entonces nos dice, una conclusión, una idea, una inferencia o un argumento. A, una conclusión a lo que llega la autora del texto después de reconocer que hay un nuevo tipo de consumidor. B, una idea que se superpone verdadera, así no se planteen evidencias para comprobar. C, una inferencia que resulta de relacionar las ideas del texto con la imagen del consumidor de la cultura light y de un argumento sustentado de la concepción de la sociedad de la información. No alcanzo a mirar ahí. Permítame un segundo. Del relato. Entonces ahí encontramos... Dice acá la D, un argumento sustentado desde la concepción de sociedad de la información asumido en el texto. Entonces me está preguntando la afirmación, y nos da la afirmación, es una conclusión, una idea, una inferencia o un argumento. Entonces los escucho. ¿Qué piensan ustedes?
A ver, ¿quién nos ha dado una idea? ¿Quién de ustedes? ¿Qué podemos eliminar? Por ejemplo, podríamos eliminar la A, que nos dice una conclusión a la que llega la autora del texto después de reconocer que una compañera que nos dice Noelis de Jesús Aguilar nos dice una conclusión. Bueno, ¿qué opinan los demás? Eliana García nos dice un argumento. Aquí podemos eliminar dos. Nos dice A, una conclusión. Bueno, acá Héctor Inciarte nos dice que la A se elimina. Estoy de acuerdo con Héctor, porque nos dice una conclusión a la que llega la autora del texto después de reconocer que hay un nuevo tipo de consumidor. Nos devolvemos a la anterior diapositiva y miramos que la anterior, acá nos dice lo ingenioso, los nuevos canales, tan, 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 tan. Ah, bueno, ahí, gracias. Bien decía Marelat que la era de la mencionada sociedad de la información es también la de la producción de estados mentales. Y nos damos cuenta que es una cita que la trae a colación el escritor del texto, el autor del texto. En ese orden de ideas, no puede ser una conclusión a la que llega el autor porque no la escribe él, sino es una cita que él trae a colación. Entonces, en ese orden de ideas, eliminamos la A. ¿Qué más podemos eliminar? Vamos mirando. Patricia nos dice que es la C. Melanis Patricia Daza nos dice que es la C. ¿Estamos de acuerdo que es la C? Y Haider Daniel nos diría, yo eliminaría la A y la C. Vamos a las preguntas, por favor. Charet nos dice que también que la respuesta correcta es la D. Vamos a la diapositiva de las preguntas. Janet Sofía Joya nos dice la D. Un argumento me parece que es la respuesta. Eliminamos A. Muy bien. El compañero nos ha dicho que la C, una inferencia que resulta de la relación de la idea del texto con la imagen del consumidor. También la podemos eliminar. Muy bien. Nos queda B, una idea que se superpone verdadera, así no se planteen evidencias para comprobarla, y D, un argumento que sustentado desde el concepto de la sociedad de la información, asumido en el texto. ¿Cuál creeremos que es? Voy a apagar un segundo la cámara, pero estoy ahí conectado. ¿Cuál creen ustedes que es? Bueno, Fabio nos dice que es la B, Mireya nos dice que es la D, si no estoy mal, se alcanza a leer rápido a Fabio. Yulitza Paola nos dice que es la D. Entonces, vamos a mirar. Entonces nos encontramos Lorena Paola, bueno, no nos alcanza a leer a todos, me dice que es la D. Entonces quedamos entre B y D. Sandra también me dice que es la D, Ili Denis, la D. Yomelis Tapias me dice también que es la D. Vamos a mirar que nosotros vamos a decir que es una idea que se superpone verdadera, así no se planteen evidencias para comprobarla. No se plantean evidencias para comprobarla porque es una cita. La C no puede ser, nos dice el compañero, porque no solo relaciona al consumidor, sino que dependerá de la necesidad mental. Muy bien. Y no es una inferencia, ¿no? Y nos dice Andrés Montejo que la D no está bien planteada porque no es un argumento sustentado, sino una frase para sustentar. Muy bien, Andrés. Andrés nos roba la idea. No, muy bien, Andrés.
nos dice un argumento sustentado desde el concepto de sociedad y no es un argumento, sino es una cita que va a permitir más adelante sustentar el argumento que tiene el escrito. Entonces es una idea que se superpone verdadera, así no se plantea en evidencia. Es decir, esa idea no se debate. Por el contrario, esa idea reafirma la postura que tiene el escritor del texto. Entonces, por eso es una idea que se superpone verdadera, o se supone que es verdadera, es una idea que se supone que es verdadera, así no se plantea en evidencias. Es decir, no hay ideas que la sustenten porque ella es la que sustenta el argumento que más adelante va a tener el escritor. Entonces, la respuesta correcta es la B, una idea que se supone verdadera, así no se planteen evidencias para comprobarla. Continuamos con la siguiente pregunta, por favor. Vamos a mirar este texto. Miramos el texto que pasamos, la justicia, el anterior. Ahí, muy bien. La justicia es en primer lugar una cualidad posible, pero no necesaria, de un orden social que regula las relaciones mutuas entre los hombres. Solo secundariamente es una virtud humana, ya que un hombre es justo solo si su conducta se adecua a las normas de un orden social supuestamente justo. Pero, ¿qué significa decir que un orden social es justo? Significa que este orden social regula la conducta de los hombres de un modo satisfactorio para todos. Es decir, que todos los hombres encuentran en él la felicidad. La búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. Siguiente diapositiva. Es una finalidad que el hombre no puede encontrar por sí mismo y por ello la busca en la sociedad. La justicia es la felicidad social garantizada por un orden social. Platón, identificando la justicia con la felicidad, sostiene que un hombre justo es feliz y un hombre injusto es infeliz. Evidentemente, la afirmación según la cual la justicia es la felicidad no es una respuesta definitiva, sino una forma de eludir el problema. Pues inmediatamente se plantea la cuestión, ¿qué es la felicidad? Y entonces vamos a mirar la pregunta. De los siguientes enunciados, ¿cuál no se puede deducir correctamente de la afirmación un hombre es justo solo si su conducta se adecua a las normas de un orden social supuestamente justo? Entonces, fíjense que aquí nos están preguntando lo contrario a lo que nos dice el texto. De los siguientes enunciados, de las cuatro posibles respuestas, ¿cuál no? ¿Cuál de ellas no se puede deducir correctamente de la afirmación? Entonces vamos a mirar, lo que primero podríamos hacer es mirar cuáles sí se alinean a la afirmación del texto, las eliminamos y nos quedamos con las otras dos para mirar cuál de ellas no tiene relación o es contraria a lo que nos afirma el texto. Entonces, A, un hombre que se comporta justamente sigue las normas de un orden social. Me dice la B, todo hombre que no se adecue a las normas de un orden social justo es injusto. C, hay hombres que se adecúan a un orden social supuestamente justo y sin embargo son injustos. Y la D me dice, no hay hombres que se adecúen a un orden social supuestamente justo y sin embargo sean injustos. En ese orden de ideas, ¿qué podríamos eliminar? Eliminemos lo que está en relación, lo que tiene coherencia con lo que nos está afirmando el texto. ¿Qué podríamos eliminar? Héctor Inciarte nos dice la A, si tiene relación, entonces Héctor dejaría la A, muy bien. La A y la B, entonces Héctor deja A y B, entonces Héctor eliminaríamos A y D. Diamer Fernández nos dice la D, pero entonces yo no sé, Diamer, si eliminas la D o si tú crees que la respuesta es la D. En este momento estamos eliminando dos. Tobías Orlando nos dice que la A. En este momento estamos eliminando dos. ¿Cuáles eliminemos? ¿Cuáles eliminamos? ¿Cuál creen ustedes que deberíamos eliminar? Dos. Eliminemos dos.
Ya Héctor nos ha dicho que eliminaba A y B. No sé si los demás compañeros estamos de acuerdo o pensamos distinto. ¿Cuál de estas cuatro posibles respuestas concuerdan con el texto para poderlas eliminar? Gustavo Hernández me dice, se elimina la A y la B. ¿Estamos los demás de acuerdo con Gustavo? ¿Eliminamos A y B? Liznay nos dice que A y B también podemos eliminar. Entonces, ella está de acuerdo que eliminemos A y B. María José Guerra nos dice A y B. Wendy Carolina nos dice que la A. Yo me imagino que la A la eliminamos. Jennifer Janet nos dice que se elimina la A. Ok, eliminamos A y eliminamos B. María nos dice que elimina la A y la D. Teotiste. Casi no lo puedo leer. María Teotiste. Y Linda Valle nos dice A y B. Muy bien, eliminemos A y B, correcto. Entonces nos quedamos con C, en ese orden de ideas nos quedamos. Jennifer Janet nos dice que A y B eliminamos. En ese orden de ideas nos quedamos con C y D. Heider también está de acuerdo. La mayoría están de acuerdo, ok, vamos todos como en la misma sintonía. Estamos todos en la misma sintonía, eliminamos A y B. Y nos quedamos con C y D. Y nos queda, hay hombres que se adecúan a un orden social supuestamente justo y sin embargo son injustos. Y la D nos dice, no hay hombres que se adecúen a un orden social supuestamente justo y sin embargo sean injustos. Podemos subir un poco la diapositiva para que podamos mirar la pregunta. Nos dice, del siguiente enunciado, ¿cuál no se puede deducir correctamente la afirmación? Un hombre es justo solo si su conducta se adecua a las normas de un orden social supuestamente justo. Es decir, el hombre es justo si necesariamente su conducta se adecua a las normas de una sociedad. Entonces, si sus normas no se adecúan, él no es justo. ¿Cuál podría ser la respuesta correcta entonces? ¿La C o la D? ¿Cuál respuesta? ¿C o D? Está en contra, mencionando lo contrario a lo que dice el texto. Acá Yurmaris Mejía nos dice que es la C. Sharet Alguero nos dice que se elimina la A y la B. Muy bien. Sí, nos quedamos con C y D. Ya una compañera dice que es la C. María Cecilia podría colocar el concepto de la pregunta como la pregunta. Y acá Andrés Montejo nos dice, es la C, literalmente es todo lo contrario. Exacto. Miramos acá la C, nos dice la C, muy bien Gustavo, también Hernández, que no sé qué es la C. Hay hombres que se adecúan a un orden social supuestamente justo. Eso es lo mismo que nos dice el enunciado, ¿no? Y sin embargo son injustos. Y el texto nos dice que no puede haber un orden, nos dice un hombre es justo solo si su conducta se adecúa. Entonces, si se adecúa a las normas, debe ser justo. Pero la C nos dice que el hombre se adecúa a un orden social que es justo, que supuestamente es justo. Y aún así, o sin embargo, son injustos. Entonces, eso no puede ser lo que nos dice el texto. Eso es lo contrario a lo que nos dice el texto. En ese orden de ideas, la respuesta correcta es la C, porque nos está diciendo lo contrario a lo que afirma el texto muy bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, por favor. No sé si estamos de acuerdo, si tenemos preguntas. Después me dice, considere el siguiente fragmento. La justicia es en primer lugar una cualidad posible. Y hay un conector ahí y me dice, pero no necesaria, de un orden social que regula las relaciones mutuas entre los hombres. Solo secundariamente es una virtud humana, ya que un hombre es justo solo si su conducta se adecua a las normas de un orden social supuestamente justo. Y me dice, las palabras subrayadas indican respectivamente una oposición y una salvedad, B, una aclaración y una razón, C,
una aclaración y una oposición, y de una oposición y una conclusión. En ese orden de ideas, ¿qué podemos eliminar? Bueno, recuerden a los estudiantes que nos están dando ya la respuesta correcta, que eliminemos dos. Bueno, acá Génesis, si ya me había dicho dos, no lo alcancé a mirar. Manolo también me dice que la A y la D, Manolo Alejandro. Y Haider, Daniel me dice que es la C, pero estamos eliminando dos. Y Héctor me dice que la respuesta es la C. Entonces tenemos pero y tenemos Jackie, ¿cierto? Entonces me dice que pero sería una oposición. Entonces yo no veo que el pero esté oponiéndose a lo que dice el texto. El conector no me sirve para oponerme a lo que está firmando el texto. Entonces no es una oposición. Y una salvedad, eliminamos la A. La B me dice una aclaración y una razón. Me dice su compañero que es una aclaración. Sí, por eso podríamos dejar en stand-by la B, porque es una aclaración la primera, pero fíjense que nos está aclarando. Es que es como cuando el adolescente le pide permiso al papá para salir a bailar y el papá le dice que sí, pero le hace una aclaración. Pero usted tiene que llegar a determinada hora. Entonces hay una aclaración, ¿no? Quiere que quede claro el acuerdo de a qué horas tiene que llegar a casa. Entonces, sí es una aclaración. Y miramos la C, también nos dice una aclaración y una oposición. También la podemos dejar. Eliminamos la D, que nos dice una oposición y una conclusión. No es una oposición, entonces lo podemos quitar, ¿no? Ya nos dimos cuenta. Cindy Rosana me dice que la A y la D se elimina. Muy bien, Cindy. Perfecto. Quedamos con B y C. Entonces, ¿cuál sería? Ya estamos de acuerdo que la B es una y la C es una aclaración. Aquí está, digamos, el debate se encuentra en el segundo conector que me dice que es la C una razón y la D una oposición. Ahora sí, regálenme cuál sería la respuesta correcta. Y antes de que nos den la respuesta, vamos a los comerciales y ahora les vamos a enviar el link de asistencia. No se olviden diligenciarlo para que pues quede registrado que asistieron a la sesión. Por favor, no me dejen olvidar también de enviarles el link ahora. Antes de desconectarse, ustedes por favor me escriben acá por el chat. Profe, el link y lo enviamos para que ustedes puedan diligenciar. Ok, estamos entre la B y la C. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál consideran ustedes que podría ser la respuesta correcta? Sharet Agüero nos dice la respuesta correcta es la B. ¿Estamos de acuerdo con Dafel Sharet? ¿Qué dicen ustedes? Ella se va por la B. ¿Quién más? Miramos que el primer conector nos dice que es una aclaración. Por supuesto nos está aclarando que la justicia en el primer lugar es una cualidad posible, pero bueno, hay varios que ya están respondiendo. Karina Gómez me dice que es la D. Karina, ya eliminamos la A y la B. Valeria me dice que es la B. Wilder me dice que la A y la B se eliminan. Y Andrés Montejo me dice que la respuesta es la B. Ya sabemos que entonces hay una aclaración y no puede haber una oposición al final, ¿no? Ya que no es un conector que nos sirva para oponernos. Paola Andrea nos dice que eliminamos A y D. Muy bien, Paola.
ya que no es un conector de oposición, por el contrario, sí es un conector que nos va a permitir aclarar, pero y después ya que dar una razón, ¿cierto? Entonces, muy bien. Por aquí les vamos a estar enviando el link para que diligencien la asistencia. No se olviden de diligenciar la asistencia. Pasamos al siguiente diapositiva. Entonces, respuesta correcta es de esta diapositiva, de esta pregunta, fue la B. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Me dice, considere el siguiente enunciado. La búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. ¿Cuál de las siguientes opciones se puede concluir del enunciado? Entonces, yo tengo que mirar cuál de estas opciones me permite hacer una conclusión de esta afirmación. Quien busca la justicia no encuentra la felicidad. Quien busca la justicia también busca la felicidad. C, el que busca la justicia nunca encuentra la felicidad. Y D, el que busca la justicia siempre encuentra la felicidad. ¿Cuáles podemos eliminar? ¿Cuáles podemos eliminar? Eliana García me dice que eliminemos la B. Jessica Rivera me dice la correcta es la B. Ah, yo creo que la anterior compañera también decía que era la B. Serline me dice que es la B. Bueno. Bueno, Andrés Montejo me dice que eliminemos la A y la C. Quien busca la justicia no encuentra la felicidad. Y la C, el que busca la justicia nunca encuentra la felicidad. Por supuesto, las eliminamos. Son afirmaciones que el texto no nos dice. Entonces, Eliana me dice que es la B. Respuesta correcta, muy bien, es la B. Quien busca la justicia también busca la felicidad. No podríamos decir la D, que quien busca la justicia siempre encuentra la felicidad, porque eso no lo podemos afirmar del texto. Pero sí podemos afirmar que quien busca la justicia también busca la felicidad. Respuesta correcta es la B. Quien busca la justicia también busca la felicidad. Es un ejercicio concatenado, ¿cierto? A partir de lo que nos dice el texto. Respuesta correcta, la B. Muy bien. Continuamos al siguiente diapositiva. Y nos dice, considere el siguiente fragmento. ¿Qué significa decir que un orden social es justo? Significa que este orden social regula la conducta de los hombres de acuerdo de los hombres de un modo satisfactorio para todos. Es decir, que todos los hombres encuentran en él la felicidad. ¿Cuál de las siguientes opciones es una antítesis de la idea presentada? Entonces, ¿cuál de ellos podría ser la contrario a la tesis que nos dice el texto, cierto? Y nos dice, el orden social justo beneficia a todos los miembros de la comunidad donde tal orden rige. Un orden social no puede ser justo y no regular de modo satisfactorio el comportamiento de todos los miembros de la comunidad donde tal orden rige. C. Los órdenes sociales justos prevén felicidad para todos los miembros de la comunidad donde tal orden rige. Y de un orden social puede ser justo y aún así no regular de modo satisfactorio el comportamiento de todos los miembros de la comunidad donde tal orden rige. Entonces, ¿qué eliminamos? ¿Qué podemos eliminar? Tenemos que encontrar lo contrario. Es lo contrario a la idea presentada. Muy bien, Andrés Montejo. Vamos a eliminar A y C. Sí, muy bien. Exactamente, Andrés Montejo nos dice ahí que porque eliminamos A y C porque son lo mismo que se plantea en el texto. Y exactamente la A y la C son afirmaciones propias o afirmaciones que están hechas en el texto, ¿cierto? Y me están pidiendo lo contrario a esa idea que gira en torno al texto, ¿no? A esa idea que defiende el texto. Entonces, en ese orden de ideas me queda B
y me queda D. ¿Cuál podría ser la respuesta correcta? Nos queda B, un orden social no puede ser justo y no regular de modo satisfactorio el comportamiento de todos los miembros de la comunidad donde tal orden rige. Y D, un orden social puede ser justo y aún así no regular de modo satisfactorio el comportamiento de todos los miembros de la comunidad en donde tal orden rige. Blas Arrieta Lemus nos dice, la B es la correcta. Wilder Gómez me dice, la B es la correcta. Tobías Orlando me dice, es la B. Miremos el texto, ¿no? Andreina Judith me dice que es la B. Yurmaris Mejía me dice que es la B también. Y fíjese que lo que nos están preguntando, la afirmación que tiene el texto, nos dice, ahí sí lo podemos subrayar, nos dice, ¿qué significa decir que un orden social es justo? Ahí hay una pregunta, y después nos dice, significa, lo aclara el texto, que este orden social, y aquí va lo que debemos resaltar, regula la conducta de los hombres. El orden social regula la conducta de los hombres, y nos dice un modo satisfactorio para todos, es decir, que todos, eso también lo podemos subrayar, todos los hombres encuentran en él la felicidad. Entonces, regula la conducta de los hombres y todos los hombres encuentran en él la felicidad. En ese orden de ideas, la B me dice, un orden social no puede ser justo y no regular de modo satisfactorio el comportamiento de todos los miembros de la comunidad donde tal orden rige. Y la D me dice, un orden social puede ser justo. Entonces, yo estoy mirando lo contrario a lo que dice el texto, ¿cierto? Un orden social puede ser justo y aún así no regular de modo satisfactorio el comportamiento de todos los miembros de la comunidad. Entonces, miremos que la B se acerca, o está en sintonía, está en coherencia, tiene coherencia con lo que el texto nos dice, ¿cierto? Un orden social no puede ser justo, o sea, no puede ser justo y no regular de modo satisfactorio. Entonces, para ser justo, debe regular de manera satisfactoria. Pero la D me dice, Carmen, me dice que es la B, Luis Alfredo, también me dice que es la D, Héctor Inciarte, me dice que es la B, Haider, también me dice que es la D, y Andrés Montejo me dice la D. Y sí, muy bien, Andrés refuta lo que afirma, ¿no? Lo que afirma el texto. Un orden social puede ser justo y aún así no regular de modo satisfactorio el comportamiento de todos. Entonces, la D me dice que sí puede ser justo, aunque no regule de manera satisfactoria el comportamiento de todos los miembros. En ese orden de ideas, respuesta correcta es la D, porque dice lo contrario a la idea que plantea el texto. Respuesta correcta, D. Muy bien, porque varios compañeros acertaron con la pregunta. Felicitarlos porque estamos muy en sintonía con el texto. No olviden diligenciar la asistencia que las hemos pasado de manera virtual. Y también no olviden que mañana están supremamente invitados a la sesión de razonamiento cuantitativo a la misma hora, de 8 a 9. Se les estará enviando el link para que se conecten y estén con el profesor Sergio Suárez trabajando razonamiento cuantitativo. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Aunque las comodidades de esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, como eso no se puede conseguir dominando a los demás, mejor que asociándose con ellos, nadie debe dudar de que los hombres, por su naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas
no se ha debido a una mutua benevolencia de los hombres, sino al miedo mutuo. Muy bien. Pasamos entonces a la pregunta. Según el enunciado anterior, ¿cuál de las siguientes palabras sería el antónimo más adecuado para la expresión mutua benevolencia? Entonces vamos a decir que el antónimo es la palabra que se escribe diferente y que dice lo opuesto a la palabra que yo tengo, a la palabra que yo tengo ahí. Entonces yo tengo una palabra y escribo, busco una que me diga lo opuesto al significado de la palabra que yo tengo. Entonces, en ese orden de ideas tengo cuatro posibles respuestas. La A que me dice mutua discrepancia, B, mutua negligencia, mutuo desagrado y D, mutua hostilidad. Entonces, yo tengo que mirar qué es benevolencia, qué entiendo por benevolencia. ¿Alguno me puede decir? La respuesta correcta, me dice un compañero, es la D, una compañera. Y tenemos Jessica, por favor, que... eliminar dos. No decir la correcta en ese momento, sino eliminar dos. Jennifer me dice que es la B. ¿Cuáles eliminamos? Tenemos que primero saber qué es benevolente, qué es una persona benevolente o qué es benevolencia. Bueno, por ahí hay una compañera. Linda Valle, nosotros eliminamos A y D. Entonces nos dicen benevolente, el concepto benevolente, que es una persona comprensiva y tolerante, ¿cierto? Entonces yo voy a buscar lo contrario a comprensivo y tolerante y elimino dos. Lorena Paola me dice, yo elimino la B y la C. Muy bien. Muy bien, Lorena. La B y la C. Entonces, negligente y desagrado, muy bien. El antónimo de negligente es diligente. Entonces, no podría ser, tampoco es desagrado. Me queda discrepancia y hostilidad. Muchísimas gracias, Eliana García. Nos dice que le gusta la sesión. Muchísimas gracias. Esa es la idea, que podamos conectarnos todos y que nos agrade el proceso que estamos llevando. Y, por supuesto, que tengamos herramientas para enfrentarnos a la prueba. Fel Charet me dice que la respuesta correcta es la D, me dice buena voluntad o efecto hacia personas sobre lo que se tienen autoridad, por ende la respuesta correcta es la D, y bueno, ya varios nos han dicho que la respuesta es la D, muy bien, respuesta correcta es la D. La respuesta correcta es la D. Muy bien a los compañeros que la han dicho. Nos quedábamos con la B y la D, mutua negligencia, y con la D que nos dice hostilidad. Entonces, la persona que no es agradable, la persona que no tiene, que no es comprensiva y tolerante, es una persona hostil, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, la respuesta correcta es la de mutua hostilidad. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Ya estamos por finalizar. Muy bien, me dice... ¿qué función cumple el conector, sin embargo, en el texto anterior? Entonces me da cuatro posibles respuestas, ¿cierto? Me dice, aclara la idea. Miren que acá, por ejemplo, nosotros podríamos contestar
con el verbo que tenemos al inicio, ¿no? Me dice qué función cumple el conector, sin embargo, en el texto anterior. Entonces, aclarar, desmentir, contrastar o cuestionar. Yo, si tengo claro que los conectores se ubican en determinados casillas y por grupos, hay conectores de adición, conectores de contraste, conectores de conclusión, entre otros, entonces yo puedo identificar que, sin embargo, aclara, desmiente, contrasta o cuestiona. Entonces, ¿qué podríamos eliminar ahí? Y bueno, pues si quieren leerlo todo, pues está bien, ¿no? Por supuesto, no es negativo. Pero yo puedo ahorrar tiempo si tengo este tipo de pregunta y solo leer el verbo, ¿no? Porque me están preguntando específicamente por sin embargo. Entonces, yo sé dónde está en el texto y yo miro. Bueno, sin embargo, está aclarando, está desmintiendo, está contrastando o está cuestionando. Entonces, yo por supuesto sé que, sin embargo, no cuestiona. No es un conector que me permita cuestionar. Elimino la D. También puedo eliminar la B, que me dice desmentir. No es un conector que me sirva para desmentir. Muy bien, Héctor. Eliminamos B y D. Exactamente, muy bien. Exactamente lo que yo estaba diciendo. Y estamos en sintonía con el proceso. Muy bien. Eliminamos B y eliminamos D. Y ahora nos queda la A y nos queda la C. ¿Y cuál podría ser la función que tiene en el texto el conector, sin embargo? ¿Aclara o contrasta? Pues aclarar, la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades, con la idea de que el dominio de los demás es una mejor forma de aumentarlas. Y la C me dice contrastar, la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades, con la idea de que es más efectivo dominar a los demás para aumentarlas. ¿Cuál podría ser? Abrimos el debate. Bueno, Eliana García nos dice respuesta correcta, la D. La D ya la habíamos eliminado. Y teníamos solo la A y la C. Blas Arrieta nos dice que la respuesta es la A. Yera. No alcancé a leerla. Aarón Mora. Las dos son... no, Aarón, no podemos tener dos respuestas correctas, solo hay una respuesta correcta. Es decir, no es como por porcentajes, por ejemplo, sino la respuesta que se nos dé como correcta. Es decir, solo hay una respuesta correcta y hay tres negativas. Es decir, o subrayamos la correcta o nos quedamos con la respuesta negativa. Entonces, solo hay una, no pueden ser dos. Ciselis Ginet nos dice la respuesta sería la C. Muy bien, Ciselis. Ginette Vaquero, Acuna. La respuesta correcta, por supuesto, es la C. Contrasta con la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades, con la idea de que es más efectivo dominar a los demás para aumentarlas. Entonces, Tania Muegues me dice que la respuesta correcta es la C. Muy bien, Tania. Perfecto. Bueno, Diomer Fernández me dice que es la C. Perfecto, muy bien, la respuesta correcta es la C. Pasamos entonces. Cecilia Serrano, muy bien, la respuesta es la C. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a tratar de ir finalizando porque tenemos un video, aquí me comunican. Tenemos un video sobre las tips y recomendaciones que pudimos grabar precisamente allá en las instalaciones de la Universidad de La Guajira, sobre la prueba de lectura crítica. Entonces, son recomendaciones que es importante tener en cuenta. Sin embargo, yo también tengo unas acá para darles. Quiero que pues, las tengamos también presentes, que estas son pues, a la hora de ir y presentar la prueba. ¿Okay? Vamos a mirar esta siguiente pregunta. Nos dice, por un lado, el autor afirma y nos da la primera afirmación, que el miedo origina las sociedades. Y por otro lado, nos da la segunda afirmación, que si no existiera el miedo, el hombre buscaría dominar a los demás.
Y me dice, ¿cuál es la relación argumentativa entre estas dos afirmaciones? Y me dice, la primera, A me dice, la primera es una premisa y la segunda es una conclusión. La B me dice, no, la segunda es una premisa y la primera es la conclusión. La C me dice, mire, la primera y la segunda son premisas de un mismo argumento. Y la D me dice, primera y segunda presentan la misma conclusión de diferente manera. En ese orden de ideas, eliminemos dos que podríamos decir que son erradas y que, por supuesto, no nos sirven. ¿Qué podríamos eliminar ahí? Bueno, vamos concluyendo. Acabamos de enviarles nuevamente el link de asistencia para que no se les olvide diligenciarlos. Es muy importante que diligencien la asistencia para que, pues, la universidad tome registro de la asistencia de ustedes. Podríamos eliminar C y D. Eliminamos C, que me dice la primera y la segunda son premisas de un mismo argumento. Entonces, no pueden haber dos premisas en un mismo argumento porque entonces no tendría coherencia. Entonces vamos a decir que la premisa es una afirmación, ¿cierto? Dos premisas, dos afirmaciones en un argumento. Entonces nos dice su compañera que qué es una premisa, qué entendemos por premisa, ¿cierto? Y nos dice ahí, nos dice el texto. Son dos afirmaciones que tenemos Entonces, aquí Luis Alfredo me dice que es la B. Muy bien. Creo que me está diciendo ya la respuesta correcta. Entonces, eliminamos la C porque me dice que la primera y la segunda premisa, o la primera y la segunda afirmación, son un mismo argumento. Y nos daríamos cuenta que si las dos fueran del mismo argumento, carecería de coherencia el texto. Y la D nos dice que la primera y la segunda presentan la misma conclusión de diferente manera. Entonces, si hay una misma conclusión, pero de diferente manera, aquí hay un enredo en nuestra construcción escritural y, por ende, tampoco podría ser la respuesta correcta. Nos queda la A, que nos dice que la primera es una premisa y que la segunda es una conclusión. Y la B me dice que la segunda es la premisa y la primera es la conclusión. Entonces, con ¿cuál creemos nosotros que es la respuesta correcta? Entonces vamos a decir, la premisa es una idea principal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea principal y cuál es la conclusión? Carmen me dice que es la A, Héctor me dice que es la B. Entonces, miremos en el texto. Elianis me dice que es la B. En ese orden de ideas, vamos a ir mirando. Kelly nos dice que es la B. Yurmaris me dice que es la A. Elianis Carolina Castillo Ochoa me dice que es la A. Estamos divididas. La opinión está dividida, ¿cierto? Entonces, yo empiezo a mirar cuál es la relación. Vamos a la pregunta, por favor. Subamos un poquito la diapositiva. Entonces, por un lado, el autor afirma, y me da la primera afirmación, que el miedo origina las sociedades. Y me dice, por otro lado, la segunda afirmación, que si no existiera el miedo, el hombre buscaría dominar a los demás. Entonces, yo me doy cuenta que la premisa, es decir, la idea principal, en la que va a girar todo el texto, la idea que nos va a permitir o que necesitamos defender en el texto, me dice que si no existiera el miedo, el hombre buscaría dominar a los demás. Y por eso yo puedo concluir que el miedo origina las sociedades, ¿cierto? Entonces me doy cuenta que la segunda es la premisa y que la primera afirmación
termina siendo la conclusión del texto. En ese orden de ideas, yo subrayo la B como respuesta correcta. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. Me dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones expresa de manera exacta la antítesis de la tesis principal del texto anterior? Y me dice, A, el origen de las sociedades grandes y duraderas se debe a la desconfianza de los hombres que la conforman. B, el origen de las sociedades grandes y duraderas se explica por la indiferencia de los hombres que la conforman. Y me dice, la C, el origen de las sociedades grandes y duraderas se halla de la obediencia recíproca de los hombres que la conforman. Y de el origen de las sociedades grandes y duraderas resulta de la colaboración desinteresada de los hombres que la conforman. Entonces me están diciendo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones expresa de manera exacta lo contrario a la idea principal del texto anterior? Entonces, ¿cuál es la contraria? Entonces, volvamos a hacer el ejercicio que hicimos anteriormente en una pregunta que nos había salido similar. Pongamos, eliminemos las que son, las que tienen coherencia con la idea principal del texto. Entonces, eliminemos dos que estén en sintonía con lo que nos dice el texto. En ese orden de ideas, eliminaríamos la A y eliminaríamos la B, porque están en sintonía, en coherencia, tienen relación con lo que nos viene planteando la tesis del texto anterior. Y nos quedamos con C y D. En ese orden de ideas, ¿cuál consideran ustedes que es la respuesta correcta? Aaron Mora Daza, muy bien, nos dice que elimináramos la A y que elimináramos la C. O sea, que él se queda con la B y la D. Héctor nos dice que eliminaba también la A y la B. Y Karen Flores nos dice que la respuesta es la D. Si no estoy mal, porque solo me dice que es la D. Javier Barliza me dice que C y D eliminarlas. Se queda con A y B. Bueno, ya sabemos que le fue mal porque ya habíamos eliminado A y B. Luis Alfredo también nos dice que eliminemos A y B. Muy bien. Nos quedamos con C y D. Jorge Andrés me dice que la respuesta es la B. No, ya la eliminamos, Jorge. Solo estamos con C y D. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿C o D? El origen de las sociedades grandes y duraderas se halla en la obediencia recíproca de los hombres que la conforman. Y la D, el origen de las sociedades grandes y duraderas, resulta de la colaboración desinteresada de los hombres que la conforman. ¿Cuál podría ser la respuesta correcta? ¿La C o la D? En ese momento ya menciónenme cuál escogen ustedes como respuesta correcta. ¿La C o la D? Dafel Sharet Alguero, muchísimas gracias por tus apreciaciones. Me agrada que la clase haya sido de ayuda para ustedes. Tu nombre es un poco difícil, por eso no lo puedo leer muy bien. Además que aquí tengo la pantalla un poco reducida y me cuesta un poco leer. Manolo Alejandro me dice, entonces vamos a decir que la tesis, ¿qué es una antítesis? Vamos a decir que la tesis es la idea principal del texto, desde el texto argumentativo, donde va a girar todo el texto. Es decir, todo el texto va a defender esa tesis, esa idea principal, esa afirmación que el texto ha lanzado y que se necesita justificar en el transcurso de todo el texto. Entonces me dicen lo contrario a esa afirmación, es decir, la antítesis es
lo contrario a la afirmación principal del texto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Entonces, Andrés Montejo me dice que es la C y me dice el desinterés no es contrario, pero pues él dice que es la C. Yulitza Paola me dice también que es la C. ¿Hay alguien que tenga una idea distinta? Yera me dice que es la C. Ok, Manolo, para eso estoy, para servirle. Diamer Fernández me dice que es la D. Bueno, yo estoy de acuerdo con Diamer. No sé si pronuncié bien el nombre. La respuesta correcta es la D, el origen de las sociedades grandes y duraderas. Liana, muy bien. La respuesta correcta es la D, el origen de las sociedades grandes y duraderas resulta de la colaboración desinteresada de los hombres que la conforman. Respuesta correcta, la D. Eso es lo contrario a lo que viene diciendo el texto. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. De acuerdo con las ideas expresadas en el texto, si los hombres, estamos ahí, si los hombres por su naturaleza están más inclinados al dominio que a la sociedad, ¿por qué aparecieron sociedades grandes y duraderas? Esa sería la siguiente pregunta, ¿cierto? Me dice, de acuerdo con las ideas expresadas en el texto, si los hombres por su naturaleza están más inclinados, pasamos a la anterior, por favor. Estamos en la... Muy bien, muchas gracias. De acuerdo con las ideas expresadas en el texto, si los hombres por su naturaleza están más inclinados al dominio que a la sociedad, cerró comillas, ahí viene el cuestionamiento, ¿por qué aparecieron sociedades grandes y duraderas? Entonces, a partir de la afirmación que se nos da ahí, que los hombres por su naturaleza están inclinados al dominio más que a generar una sociedad, entonces, venga, si ellos están más acostumbrados al dominio que a la sociedad, ¿por qué aparecieron las sociedades? Las sociedades grandes y las sociedades duraderas. Y me da cuatro posibles respuestas, ¿no? A, es natural para el hombre asociarse con los otros para ejercer su dominio con seguridad. B, para ampliar su capacidad de dominio, al hombre le resulta más efectivo vivir en sociedad. Perdón. C, es propio del hombre evitar todo tipo de dominio a través de las relaciones confiables que le brinda la vida en sociedad. Y D, el hombre busca la seguridad y es más seguro para él vivir en comunidad que estar expuesto a ser dominado por otro. ¿Qué podemos eliminar en este momento? Entonces nos dicen que eliminemos la C, vamos a eliminar, eliminaríamos la A y eliminaríamos la B. Muy bien, su compañera Agüero Martínez nos dice que eliminamos la A, y eliminamos la B, nos queda la C y nos queda la D. Y en ese orden de ideas, muy bien Julio, elimina la A y la C, bueno, muy bien por eliminar la A. La C la dejamos, nos queda la C y la D. Y quedándonos con la C y la D, reflexionamos en torno a ellas dos y nos damos cuenta que la D nos dice el hombre busca la seguridad y es más seguro para él vivir en comunidad que estar expuesto a ser dominado por otros. Entonces, es la conveniencia, el interés, lo que le facilita al hombre, le parece más adecuado vivir en sociedad, le beneficia más vivir en sociedad o en comunidad,
porque si estuviese solo estaría expuesto a ser dominado por otro, ¿no? Por todo el que vaya pasando por donde él habita, pues lo puede esclavizar. Entonces, el hombre busca la seguridad y para él la seguridad está más en vivir en comunidad que estar expuesto. Entonces, respuesta correcta es la D. Bueno, hay compañeros que nos están diciendo que nos hemos extendido mucho. Me disculpan si habíamos planteado solo una hora y nos hemos extendido. Entonces, vamos a ir avanzando. Vamos a pasar a la última, a una de las últimas diapositivas, que es donde está un texto discontinuo que dice, escoge la madre de tus hijos. Anterior. Bajamos. Un poco más, bajamos. Ya vamos a mirar las que están casi finalizando. Es una imagen donde está un eslogan que dice, escoge la madre de tus hijos. Y está una pareja. Muy bien, muchas gracias. Nos dice, ven, escoge tu vida. Nos damos cuenta que es una publicidad de un banco, el Banco Colmena, y está como la pantalla principal de su página web, podría ser, ¿cierto? Y nos dice, y hay un eslogan que dice, escoge la madre de tus hijos, y hay un señor ahí abrazando a una señora. Entonces, aquí debemos hacernos varias preguntas. Por ejemplo, los cuestionamientos que nos hacemos es, ¿hacia quién va dirigida la publicidad? Si va dirigida hacia las dos personas o si va dirigida a una sola persona, ¿qué está buscando? ¿Qué relación hay con ven, escoge tu vida? Con el eslogan, escoge la madre de tus hijos, ¿no? Correcto. Entonces vamos a la pregunta. En la propaganda, la expresión escoge la madre de tus hijos busca dar a entender que A, un contrato conlleva responsabilidades mutuas. B, al elegir los servicios de la entidad, se aseguran las condiciones para conformar una familia. D, C, el dinero garantiza la armonía de las parejas. Y D, escoger un banco es tan importante como compartir tiempo con la pareja. ¿Qué podemos eliminar acá? Eliminamos la C, que dice el dinero garantiza la armonía de las parejas. No es la intención comunicativa de la publicidad. Y eliminamos la A porque dice el contrato conlleva responsabilidades mutuas. Y nos dice, ven, escoge la madre de tus hijos. Entonces, la publicidad está dirigida hacia los hombres. Entonces, ahí hay todo un ejercicio de plural y singular. Entonces, sabemos que está dirigido solo a él y no a los dos. Por eso, eliminamos la A también. Nos quedamos con la B y nos quedamos con... nos quedamos con la B, al elegir los servicios de la entidad se aseguran las condiciones para conformar una familia, y con la D, escoger un banco es tan importante como compartir tiempo con la pareja. ¿Cuál podría ser la respuesta correcta? Nos dice escoger, Melanis Patricia Daza. Muy bien, nos dice que la respuesta es la B, estamos en lo correcto. Eliane nos dice que es la D, Eliane es Carolina Castillo, y pues la respuesta es la B. Julio tampoco, no es la D, es la B. Angelis me dice que era la D. Manolo Alejandro, muy bien, nos dice que es la B, perfecto. Fíjese que la D dice escoger un banco. ¿Cuál banco? Cualquiera. Es tan importante como compartir tiempo con la pareja. Y la pareja no necesariamente es la madre de mis hijos. Yo puedo tener pareja, pero no tener hijos. No puede ser mi esposa, ¿no? Mi compañera, pues, con la que yo pueda tener hijos. Una pareja puede ser mi novia y no precisamente con ella pensar tener hijos. Y me dice la B, al elegir los servicios de la entidad, y cuando me dice los servicios de la entidad, ya se está refiriendo específicamente a Colmena. Recuerden que yo no hago publicidad para todo el mundo, sino solo para mi empresa, ¿no? Para que se beneficie mi empresa. Al elegir los servicios de la entidad, se aseguran las condiciones para conformar una familia, y tiene más relación porque la D nos habla solo de pareja, algo un poco informal, pero la B nos va a hablar de conformar una familia. Si yo escojo la madre de mis hijos, pues muy seguramente va enfocado a que voy a conformar una familia, esposa, hijos y demás, ¿no? Entonces... me disculpan,
La respuesta que es correcta es la B. Entonces pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Vamos a mirar unas recomendaciones que quiero pues que tengamos en cuenta a la hora de presentar el examen como tal. Entonces, estas recomendaciones o estos tips que vamos a dar son frente a la prueba. El día que ya estemos presentando la prueba, debemos contestar específicamente lo que nos están preguntando, no lo que yo me acuerde del texto, no lo que a mí me parezca, sino lo que específicamente se me pregunta. Yo siempre contesto lo que se me está preguntando. Yo debo concentrarme y manejar un buen ritmo de lectura. Es importante que nosotros tengamos un buen ritmo de lectura, que nos concentremos para que podamos comprender cuál es la idea principal del texto y saber dónde queda la información que más adelante nos van a solicitar. No dejar nada al azar, por favor, esto no es de dejarlo a la suerte. Hay que ser serios porque este examen no solo mide la universidad, sino nos abre puertas para nuestro futuro inmediato, que es nuestra vida laboral. No dejar nada al azar, debemos reflexionar y basándonos en ello vamos a elegir nuestra respuesta. Si no sacamos el puntaje que deseamos, que no sea porque nosotros irresponsablemente contestamos, sino porque definitivamente hubo algunas preguntas que no pudimos acertar, contestarlas de manera correcta. Pero nosotros hicimos nuestro mayor esfuerzo. Dicho está de paso, por favor, gastémonos el tiempo que nos dan. No hay afán de salir de primeras. En este momento no nos importa que nos vean salir de primeras o no, sino gastémonos el tiempo que el ICFES nos da. Tomémonos el tiempo necesario y contestemos con la mayor seriedad y responsabilidad. Identifiquemos y descartemos las respuestas que son distractoras. Fíjense que estábamos tratando de eliminar siempre dos. Es importante que ustedes también lo hagan en el momento de presentar la prueba. Eliminen lo que ustedes consideren que no les sirve y que no les sirve y quedémonos con las dos que nos van a permitir debatir y acercarnos a contestar la respuesta correcta, que es nuestro objetivo. Debemos reconocer qué tipo de texto se nos presenta, tener claridad si es un texto argumentativo, si es una noticia, si es un texto científico, si es una novela, si es un texto narrativo, bueno, en fin. Siempre debemos tener claro de qué habla el texto. Leer y poder identificar cuál es la idea principal del texto, hacia dónde nos dirige el texto, cuál es la idea que el texto nos quiere dar. Ten en cuenta los signos de puntuación, es importante que respetemos signos de puntuación, que los leamos de esa manera para que podamos encontrar el sentido del texto. Dicho está de paso, intentemos tratar de que la mayoría de los textos los leamos en voz alta, que nos podamos escuchar, para que hagamos todo un ejercicio, movamos los músculos de la cara, la información llegue a nuestro oído y se haga como todo ese ejercicio cognitivo, y tengamos una mayor concentración. Vamos a la siguiente diapositiva. Agradecerles el nombre de Natalia Giraldo Santa Coloma y su equipo de asesores pedagógicos. Aquí está la bibliografía. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, porque ahí finalizaban con la bibliografía. Y vamos a presentar un video interesante que tiene que ver con las recomendaciones que nosotros vamos a hacer acerca de la prueba de lectura crítica. Estas recomendaciones las hicimos en las instalaciones de la UniGuajira cuando tuvimos la oportunidad de estar meses atrás. Y bueno, esperamos que sea de mucha ayuda para ustedes. Tomen lápiz y escriban las ideas importantes. Hola, soy Jimmy Andrés Perdomo, docente de lengua castellana, y en esta ocasión vengo a contarte qué evalúa el módulo de lectura crítica. El módulo de lectura crítica evalúa un conjunto de habilidades que permiten comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la vida cotidiana y en ámbitos académicos no especializados. El componente de lectura crítica busca que el estudiante tenga tres competencias. La primera, que entienda el significado de las palabras y de las frases. La segunda, que relacione las partes del texto para que le dé un sentido global. Y la tercera, que reflexione en torno al texto y evalúe su contenido. Los textos continuos están conformados por textos literarios y por textos informativos.
El texto literario son cuentos, novelas, crónicas. El texto informativo está compuesto por ensayos, artículos de prensa y artículos de opinión. El texto discontinuo está conformado por infografías, por cómic, tablas y gráfica. Para el módulo de lectura crítica, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, contesta específicamente lo que te están preguntando. Segundo, concéntrate y maneja un buen ritmo de lectura. Tercero, no dejes nada al azar. Reflexiona y basándote en ello, elige tu respuesta. Cuarto, identifica y descarta las respuestas que consideres son distractores. Quinto, reconoce el tipo de texto que se te presenta. Sexto, siempre debes tener en claro de qué habla el texto. Y séptimo, ten en cuenta los signos de puntuación. A la hora de presentar la prueba de lectura crítica, debes tener presente los consejos que te acabo de recomendar. Recuerda, tú quieres, tú puedes. Bueno, estuvimos mirando los tips y recomendaciones que se nos dan a la hora de enfrentarnos a la prueba de lectura crítica. Básicamente es lo que el ICFES nos dice que nos va a evaluar. Son las reglas de juego que se nos ponen y debemos asumirlas. Un abrazo fraternal para todos. Recuerden haber diligenciado la asistencia. No se olviden que mañana tenemos razonamiento cuantitativo con el profesor Sergio Suárez. A la misma hora, de 8 a 9, y un abrazo, enviarles un abrazo fraternal a todos ustedes que se encuentren en Riohacha. Desde Ibagué, Tolima, les envío un abrazo fraternal, deseándoles la mejor de la suerte en el examen, el mejor de los deseos, y ya saben, vamos a contestar con toda la conciencia, con toda la disciplina y con todo el esfuerzo para que nos vaya bien, y este examen de la prueba de Saber Pro nos abra puertas para nuestra vida laboral. Y bueno, la mejor energía para todos. Un abrazo fraternal y me despido de ustedes.